En este país de precios altos, el enfoque tradicional había sido tener un control de precios. Y el control de precios era un engaño. Realmente los industriales iban y decían, mira, esto me cuesta tanto, y le presentaban una contabilidad complejísima a un funcionario que ganaba un sueldo bajísimo y que por tanto tenía un nivel de calificación técnica correlacionado con su sueldo, y le ponían el precio que le daba y eso no iba para ningún lado. Además, los economistas que creemos que el mercado funciona cuando hay competencia, el control de precios, a menos que sea un monopolio, no tiene sentido. Entonces, pero tú no puedes dejar el mercado libre de controles si no hay competencia. Y existe la tendencia natural, sobre todo cuando son pocos, cuando hay un oligopolio, o sea, hay pocos oferentes, ya sea productores o vendedores de un producto, que se pongan de acuerdo y que establezcan un precio por encima del precio que establecería la competencia. Entonces tú tienes que controlar los monopolios y los oligopolios. Entonces la Comisión de Libre Competencia tenía el propósito de establecer una serie de reglas para determinar qué es un monopolio, qué es un oligopolio. Y la capacidad del Estado para sancionarlo, para ponerle multas y para pedirle resarcimiento del exceso de precio, multa por haber violado la ley y resarcir al consumidor por la pérdida que había sufrido de que tú le estás vendiendo la libra de tomates a $1 cuando el costo con competencia hubiera sido 60 centavos. Ese es el concepto así puesto en los términos más simplistas posibles. De hecho, recién establecida la Comisión de la Libre Competencia, se determinó que los molinos de harina de trigo tenían un arreglo de colusión. Se habían puesto de acuerdo, tú produces tantos miles de quintales, tú produces tantos miles de quintales, todo el mundo lo vende a este precio, nos ganamos este sobreprecio y todo el mundo contentísimo. No tomó demasiada investigación por parte de la CLICAC para encontrarlos. Incluso conseguir una orden de allanamiento de un juez y encontrar en la caja fuerte de uno de estos señores un memorándum donde estaban los datos, tú tanto, donde estaban los precios, donde estaban las firmas de todos Wow. ellos. Se llevó a juicio, fue un juicio complicadísimo, pero finalmente el Estado lo ganó. Se le puso una multa. Pero el juez se abstuvo de decir resarcimiento, entonces fue una cosa más simbólica que otra cosa. Así debería estar funcionando. Okay. Eso en la práctica se fue diluyendo, dejó de ser una comisión, ahora nombran un director de la competencia, él tiene otro nombre, Acodeco, y lo que se pone a supervisar las góndolas de los supermercados para ver si los precios, si las cantidades corresponden, y eso le sacaron todos los dientes a esa comisión. Yo te diría que lo mismo ha pasado con el tema que tú mencionaste hace un rato, con la supervisión de los servicios públicos, Las que le quitaron los dientes, y okay. la SEP no muerde, y realmente las distribuidoras están haciendo lo que les da la gana, se están burlando de nosotros. Uno de los elementos claves, yo no sé si tú recuerdas, esto era eliminar el Club de los Exonerados. Había un grupo de empresas manufactureras que tenían una serie de concesiones a las que solamente ellos podían tener acceso por virtud de un contrato con el gobierno. Bueno, eso es historia aparte. Eso es historia patria y eso se resolvió dictando una ley general que se llamó de universalización de incentivos y lo que hizo es que cualquiera que fuera a poner una empresa que ya tenía incentivos de importar maquinaria libre de impuestos, insumos libres de impuestos, un mecanismo para
promediación de pérdidas en cuanto a su declaración de renta, depreciación acelerada y flexible, así, una serie, eso le quedaban libre, de libre acceso a cualquiera que se que metiera en ese tipo de negocio. Y funcionó muy, muy bien. Tú sabes que enfrentarse a la vida es duro. A veces las cosas salen mal y otras veces salen muy bien. Pero por mucho tiempo, unos pocos han tenido las reglas del juego a su favor. Totalmente a su favor. Por eso llegó la Ley de Universalización de Incentivos, para que todos juguemos con las mismas reglas. Eso lo hicimos el gobierno para Pérez Valladares. A los que estaban en el Club de Exonerados no les gustaba porque se les quitó la exclusividad. Era una especie de monopolio que tenían. Pero políticamente y económicamente resultó muy... Y además era muy, muy equitativo, ¿no? Claro. El efecto más importante de la reforma comercial de Panamá la ves en el sector vivienda. Claro, porque uno de los elementos más protegidos eran los materiales de construcción. Sí. Cemento que no se importa, porque es difícil moverlo, pero que Panamá refleja los precios internacionales hoy día. Los techos, los artefactos sanitarios, todas estas cosas que estaban protegidas, algunas sobreprotegidas, los precios se bajaron a los niveles, lo más cercano posible a los niveles internacionales. Y las bonanzas en el mercado de vivienda empezaron a partir de entonces. El nivel de propiedad privada en vivienda en Panamá es enorme. Y es una combinación de la política económica y de la presencia de los bancos y la libertad bancaria que hay en Panamá.